Si ves a ese peruano de ahí atrás, se llama Cora de Space. Ve en la descripción. Ayúdalo a llegar a los 100 suscriptores. Gracias. Orko mataba a Reiner y se robaba su poder cuando eran niños, suponiendo que Poco sea más psicópata que en la historia original. Así que inicia en que en los entrenamientos, estén jugando con armas o algo parecido y Poco le dispare a Reiner, haciéndolo parecer un accidente, en consecuencia con esto. Poco queda como titán acorazado. Así que cuando van a las murallas, aparece un titán de la nada, pero Poco lo mata. Cuando llegan, Beto se transforma en titán. Grisa sale como titán de su casa y ve a su mujer muerta, así que se da cuenta que los titanes han llegado. Corre hacia la puerta, donde sale de su titán y se va a buscar a sus hijos. Cuando los encuentra, se sube a los barcos, les dice que se queden en el campamento. Grisa va y le roba el poder a los reyes, regresa y le da el poder a Eren. Al año siguiente, por la influencia de Poco, destruyen el muro Rose, al no ver respuesta. Los guerreros regresan a Marley. Pasan 7 días y la situación se vuelve inestable, tanto que metieron a niños al cuerpo de exploración. Evidentemente, Armin moriría y Eren casi sería comido, pero su poder titán lo salvó y salva a... Los extraterrestres vienen a la Tierra, y vienen por lo único que se encuentra en ella, nosotros y nuestras habilidades. Léete el cómic, Columna Metálica, Kids Comics, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Y comenta. Gracias. Eruin usa a Eren para un golpe de estado y recuperar la muralla rosa. Aunque derrocaron al falso rey, el auténtico, Rod Reis manda a Kenny a secuestrar a Eren, casi lo hace, pero dos razones, Levi y Mike se lo impiden. Y a diferencia de la historia original. Como la administración es diferente, no pueden enviar al cuerpo de exploración a juicio. Por lo que Rod decide rendirse y esperar otra oportunidad para secuestrar a Eren. El cuerpo de exploración va al muro María, tapan la puerta con escombros, luego leen los diarios de Grisa y se preparan para, lo peor, con los avances tecnológicos exterminan a los titanes, posteriormente crean un puerto, pasan 3 años, llega Zeke y Piek en barcos, el barco es subido por Eren, Piek salta sobre la cara de Eren, haciendo que suelte el barco y caiga sobre el Zeke. Le dice a los hombres que trajo consigo que salten, saltan y grita convirtiéndolos en titanes, y los mismos van sobre Eren. Eren nada hasta llegar a la playa, donde lo esperaba el cuerpo de exploración. El cuerpo de exploración se enfrenta a los titanes de Zeke, aunque eran muchos, se alejan. Zeke toma el puerto como base para Marley y hasta aquí está. Parte que pasará en la siguiente. Escríbelo en los comentarios. Chao, chao. Mis respuestas buscarás, subirás a la montaña, la cima alcanzarás.
la mano que tiene, más con fe y entendimiento, en un hombre te convertirás.